Muchos se han preguntado todo este tiempo qué ha pasado con la mayoría de mis naves. Y pues ya llegamos al primer lugar y nos encontramos aquí el ZL1. ¿Qué le estamos haciendo? Cambio en la dirección. Y pues este es el BMW de Drift que pues, aún no podemos terminarlo de ponerle la caja manual. Ahorita el proyecto que más me urge sacar es el 280 y de ahí el BMW con salva. Un mesecito ya va a estar rodando en las calles de esta chulada. ¿Qué onda, perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Web. Y el día de hoy muchos se han preguntado todo este tiempo qué ha pasado con la mayoría de mis naves. Y pues primero les voy a enseñar las que tenemos en el garage y después vamos a ir a los talleres. Y después de los talleres les voy a explicar los que se vendieron, los que fallecieron, los que todos los autos que ya no han visto en el canal. Entonces, y pues aquí está la perrita mayor. Mi perrita mayor. Pero bueno, les voy a enseñar primero lo que tenemos aquí rápidamente, que nada más son dos autos. Y pues tenemos el Camaro SS que le regalé. Si no han visto el video, le regalé este auto a mi novia para que tuviera un coche deportivo. Y chéquense, qué chulada, la neta. Es un Camaro SS 2010. Y vean, está enterito. Lo compré stock, que eso es lo principal que quería. Un auto stock para que no tuviera más pedos como los tuvo mi otro SS, que fue un caso hasta que lo reparé completamente. Le arreglé el motor al 100 y decidí venderlo. Entonces, y este no es mío, este es el buen Diplock. Y ahí está el R8 que lo andan lavando, aspirando y todo. Miren qué chulada. Este R8 lo acabo de agarrar hace muy poco tiempo. Es un R8 2013 Spider. Miren qué joya. B10 obviamente, claro que sí, me encanta esta nave, pero bueno, este no es el que les quiero enseñar. Ahora vamos a ir al primer taller, que es al de Salva, que está ahí mi ZL1 y mi BMW de Drift. Entonces vamos para... Y pues ya llegamos al primer lugar y nos encontramos aquí el... Mira mis zapatos, ahí están, el ZL1. ¿Qué le estamos haciendo? Cambio en la dirección de una cosita que le estaba fallando, entonces estamos arreglándolo y dejándolo bien para el Exotic Rally. Este güey no quiere ir, nada más quiere ir a la fiesta. Pues claro, es lo chido. No, ¿cómo que lo chido? Todas las fiestas son chidas. Sí, sí. Y pues vean, la neta está chulo. Para los que quieran ir al Exotic Rally, les voy a dejar aquí la página. Si tienes un auto exótico deportivo, pues puedes ir. Y la neta, va a estar muy bueno. Y bueno, aquí tenemos el BMW. ¿Dónde está Salva? ¿No está? Bueno, qué bueno, porque si no lo vamos a regañar. Miren, aquí está el BMW y está... muy mal estado, o sea, literal le falta todo. Pero bueno, estamos volviendo manual, no tiene ni puerta. Estos asientos ya se los teníamos que haber cambiado. Por ahí tengo los otros asientos. Y pues este es el BMW de Drift que pues, aún no podemos terminarlo de ponerle la caja manual. No sé qué le falta, la verdad. Pero pues, bueno. Está mi baby. Y yo le cambié estas parrillas. No sé si lo habían visto, se ve chido. Esperemos que este año quede. Hola. Husky. La perrita. Este año. Y quede. Este güey, vean cómo tiene mi parabrisas. Escúchame, regresando del Exotic, no va a salir todavía tu carro. Pero... ¡Oh! No. ¿Estás diciendo que Salva no puede? No, sí puede. Pero yo, regresando del Exotic, pago y ya lo vienen a poner. Bueno, eso suena bien porque vean, este hijo de p*** lo rompió para un video. No me gustó esa broma, Güey. No, nada. Bueno, entonces le falta literalmente todo a este proyecto. Todo. Ya, aunque sea, tiene creo que la transmisión puesta. Pero de ahí en fuera no prende y no avanza. Entonces, hay que ver qué pedo. Para que vean, estos son dos autos más. El ZL1 yo creo que es el que más rápido tiene que quedar. Porque pues los vamos a llevar al Exotic. De ahí en fuera, este. No le veo mucho futuro todavía. Pero bueno, vamos. Y para los que no conocen el ZL1, de los nuevos seguidores argentinos y todo, este ZL1 tiene bastantes caballos. Está, tiene polea, tiene filtros, tiene unos cables, no están puestos, unos headers, tiene reprogramación, tiene metanol, tiene nitro, la neta, tiene todo, todos los huevos que se puedan imaginar esta nave. Esperemos que próximamente ya quede
ready. Y con esa decepción nos vamos de aquí. Todavía le falta entonces al BMW bastante. Pero bueno, el ZL1 esperemos que quede para el Exotic. Si no, me voy a tener que ir en el R8 o en la nueva nave, que mañana voy a ir por ella y estaré enseñándoselas en el próximo video, yo creo. Sí, compré una nueva navecita. Muy perra. Este güey ya la vio, ¿qué tal está? Güey, te mamaste. Está verga. Ya sé, ya no lo voy a spoilear. No, ya, ya. Y ahora vamos a ver el 280. Ahorita el proyecto que más me urge sacar es el 280. Y de ahí el BMW con Salva, que aún falta de llegar algunas piezas. Yo creo que ese BMW en unos 2-3 meses podría ser, ¿no? Unos 2-3 meses con que lo saque ya, que camine, estoy conforme. Ya el 280, esperemos que en 1-2 meses también. Esperemos que en uno quede. Vamos a ver en qué estado está ahorita. No lo he visto desde que salí de viaje, entonces vamos a ver cómo va. Y ya vieron, aquí está el 280. Ya tiene su cofrecito, ya tiene los faros. Ahorita están poniendo los laterales. Ya está en las últimas, literalmente, aquí con el buen Celso. Gracias. Ya próximamente, ¿no? Ya, estará afuera. Yo creo que en un mesecito. Un mesecito. Un mesecito ya va a estar rodando en las calles. El está chulado. Es el parabrisas, que es muy raro de estos coches. Sí, hay que mandar a hacer el parabrisas. Uy, vean el vidrito de atrás, ya quedó. Miren qué chulada. Ya ahorita están poniendo laterales y ya tiene sus T-tops ya puestos. Los T-tops los pintaron, como pueden ver, negro, para que se vieran un poquito más perros. Ya está agarrando forma, ya se ve un poquito más chulo. Ya esto lo vamos a sacar un poquito más adelante con otros rines. Esa es la que va abajo. La que va ahí. Hay que ponérsela. Por eso se la ponemos, pero ¿qué le hago a esto? ¿Sabes cuánto cuesta arreglar esto? Sí, no, le ponemos otro radio. O sea, le quitamos este y le ponemos otro radio, se lo adaptamos. Eso que lo haga ya el Neto. Ah, también estaría bueno unos medidores como Riz, ¿no? Bueno, pues ya se consiguió esta cosa que súper. Ya de ahí, ya tenemos los asientos, hay que instalárselos. Yo creo que a ver si la próxima semana los instalamos. Ya están las bases, ya están las bases, ya nada más ponerlo y ver qué vamos a hacer aquí. ¿El motor cómo va? Bien, nos faltan los, ya están hechos los, pero más o menos. ¿Cómo se llaman? Los huevos, para los huevos ya están hechos. Ya nada más, ya tengo los dos carburadores y es llevarlo, tengo que llevarlo. ¿Quieres subir a ver tu escape? Nada más hay que ponerlo, sí, el escape ya tiene. Te voy a dar un escape de acero inoxidable que tenía guardado ahí para mi 300. Chingón. Ahorita te lo enseño. Ya tenemos escape. Sí, vean. Yo creo que le vamos a cambiar más adelante los faritos. Vamos a poner unos que cambien de color. Bueno, sí se ve también chingón, ¿eh? Se ve más... se ve a rojo. Puedes meterle xenón o LEDs. No, creo que me gusta que se vea clásico. Sí. Si no, es se ve como mezcla. Moderno. Sí. No me gusta se tanto. Se va a modernizar mucho y lo vamos a hacer todo. Me encanta, sí se ve chingón, ¿eh? Vean cómo se abre el cofre. Y el motorcito. Hasta qué ahí. Chulada. Va a quedar muy perro. Y ya estamos llegando con el pinche Neto puto. Los amo a todos. Y pues aquí está el otro coche del garage, el Zuru. Pero obviamente no tiene... Ya, le estamos reparando el DS, haciéndole uno nuevo. Ya pedí otro, un desastre. Pero bueno, y le vamos a cambiar la pantalla para que suene más chingón. Ya está listo el volante, que ese mejor se los enseño en el video. Pero aquí está el Ferrari. Ah, bueno, les vamos a enseñar cómo quedó el volante. Oh, ya. Pero ¿te ve? ¿Se los enseñamos? Sí, ya. ¿Te ve? Sí. Si llegamos a... Lente oscuro. Cuarto oscuro. Drogado, seguro. Y vean, esta la troca de María. Yo creo que hace falta unas fotitos con el ZL1 y esta joya. Está muy perra, ¿eh? Me gusta. Y ahora sí les vamos a enseñar cómo quedó. Vean qué bonito está. Qué bonito está el Ferrari. Y pues vean, ahora sí, el Zuru GTR está casi listo. A madre, ¿quién queda acá? ¡Eso! ¿Esto no se levanta? Quedó perro, güey. Quedó al 100, y ahorita, ¿no? Le estamos modificando acá el tablero y le estamos haciendo acá un saque medio locochón
Para que se vea más. ¡Qué mamá! Y pues así quedó el volante del GTR en el Surrari. ¿Cómo ven? La neta se ve muy perro. Ahorita le vamos a hacer una modificación también a la palanquita para que se vea un poquito más deportiva. Y el tablero va a ser forrado en alcántara con detallitos así en azulito, igual que el volante. Y eso es lo que las haremos ahorita. Que también necesitamos cambiar ya urgente los asientos, porque estos asientos están re feos. O sea, para el año era muy bueno, pero ahorita la neta no queda nada, menos con la calidad de cosas que le estoy metiendo al coche. Bueno, pues ya en breve Netito va a terminar el sub, esperemos. Dios nos salve. ¿Cuándo? No, pues ya mañana te lo llevas. ¿Mañana te lo llevas? ¿Mañana me lo llevo? Sí, ya mayores. Todos están de testigos que mañana me lo llevo. Te lo juro por la mamá de mi chalán. Te lo juro. Pero ¿de cuál? ¡Qué culero! ¿De cuál de todos? Ya que ya perdiste. ¡Oh, hijo de puta! Se acaba de morir. Al día siguiente. Y pues ahorita no habíamos podido venir por tiempo, pero el día de hoy me trajo a ver el último coche que nos falta ver. Bueno, ya tengo un logo, ahorita lo estamos modificando en el NLI, claro que sí. Y vine a ver el último auto que faltaba enseñarles cómo va su proceso, en qué estado está y todo, para que estén pendientes de todo el garage que estamos teniendo. Próximamente tendremos varios terminados y yo creo que para mediados de año yo creo que todos los proyectos están listos. Entonces, y pues mala noticia, no le han hecho nada al Eclipse, ni siquiera está en el taller, no sé dónde lo tienen. Entonces, bueno, va a tener que esperar ese proyecto porque sigue igual. Entonces, vean el video. Y pues sí, esta es la nueva nave que compramos. Hay que hacerle ojalatería, hay que hacerle pintura, hay que cambiarle los rines, hay que cambiarle el... No sé, yo creo que le vamos a meter unos frenotes para que se vea más chido. De interior les dije que le quitaran los asientos. No sé cómo se va. A ver, si tú puedes abrirlo. ¿Según mis cálculos? No, se tiene que jalar algo. Sí, es esa, ¿no? No sé si es arriba. Ahorita, que mi amigo me nos enseña. Y pues bueno, en ese estado sigue, por lo que veo. Ya nada más el motor se lo quitamos y ya lo tengo listo para montarlo. Entonces, en breve le montamos el motor cuando esté listo. Este güey me dijo que en un mes, esperemos que en un mes esté. A ver. No creo, pero vamos a ver qué tal. Y pues bueno, ya vieron un poco de todas las naves que tenemos. Ya está la nueva en el garage. Obviamente no se las voy a enseñar porque eso es en el siguiente video. ¡Qué chulada! La neta, me encanta la nueva nave. Me fascina. Estaba entre otra opción y este. Y pues mi amigo me lo ofreció y dije, véngase. Lo compré. Entonces... sí, hay una nueva nave, próximamente lo verán en el próximo video. Muchos han preguntado qué pasó con mi Camaro SS, qué pasó con mi Homer, qué pasó con mi BMW. Pues vendí todos esos coches porque he estado comprando y vendiendo algunos coches para ver cuáles son los que más me gustan. Y llegué a la conclusión que el BMW me fascina, pero necesitamos una gama también más perra. Yo creo que más adelante podría ser un M5, un M6. Algo así para diario está perfecto. La neta, era mi coche más cómodo. Y de ahí el Homer tenía unas cosillas, unos detallitos y dije mejor pelo. Entonces, adiós Homer. La verdad, ese coche me gusta, me encanta el Homer, pero gasta muchísima gasolina y demasiada. Y las refacciones y la suspensión es muy delicada. Entonces decidí mejor no. Yo creo que más adelante compraremos. El que sí me encantó es el Jeep. Ya no tengo los Jeeps. Ahorita pues, son los únicos coches que tengo. Tengo en total ahorita ya con el que compré 8 coches. Voy a esperar a terminar el Eclipse, el BMW. Sacando el Eclipse, el BMW y el 280Z, compramos otra nueva nave aparte de esta. Entonces sacamos esos 3 coches, compramos uno nuevo y empezamos un nuevo proyecto. Pero si empiezo a comprar tantas naves y si tengo tantas naves, no me concentro en un solo proyecto y empiezo a variar y no termino ni uno. Entonces, lo que quiero hacer es terminar ahorita los que tengo en el taller. El nuevo le vamos a hacer detallitos nada más, yo creo que un wrapcito. El R8 igual, detallitos, para que nos enfoquemos en el BMW de Drift, en el Eclipse, que tiene que quedar a piro, que no le he hecho nada a ese cabrón, literal nada. O sea, no lo tocó en un mes que se lo dejé. Y no lo, o sea, ni siquiera lo tenía ahí.
Eso es lo malo. Bueno, bueno. Así son muchos talleres que literalmente no te hacen nada de nada. Pueden pasar meses y ni lo tocan. Entonces, eso está de la chingada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a enfocarnos en terminar estos autos. Esperemos que en un mes, dos meses, empiece a salir, aunque sea uno. En el track day del 25 de marzo, para los que no saben, se hace un mega evento. Bueno, hacemos un mega evento, la neta. Arrancones, track day, expo de autos. Se los recomiendo un millón de veces. Es el mejor evento que hay. Bueno, obviamente la Fórmula 1 y todo eso, obviamente. Pero un track day, la neta, nos rifamos haciéndolo. Aparte, es un concierto de fiesta, de electrónica, de reggaetón, un poquito. La neta está muy, muy perro. Es una fiestonda y con autos. Entonces, se los recomiendo. Les voy a dejar el link para que puedan comprar sus boletos de taquilla para que vayan. Y pues bueno, yo creo que con eso vamos a terminar el video de hoy. Había muchas dudas. El Camaro, también el Camaro SS lo vendí porque cada vez que lo sacaba era contra mí. Cada vez que lo sacaba, fallaba. Y lo arreglo perfecto, lo entrego, y al güey que se lo vendí nunca le ha dado un pedo. Y yo, puta madre, estaba más bien salado yo con ese coche. Entonces, pues ya, lo sacamos, compramos otro SS, que es el de Mel. Y pues de repente yo también lo ando usando. Se lo robo. Pero bueno, nos vemos, perritos. Cuídense, suscríbanse, ya saben. Y si quieren ver el video, ya saben que es el siguiente, el de la nueva nave. Entonces, nos vemos, perritos. We'll be right back.